We'll be right back.
Buenos días, mi nombre es Mirta Toribio, coordinadora de investigación y desarrollo de Profértil, y hoy nos encontramos en la última charla de este ciclo de videoconferencias de Profértil para la campaña Gruesa 2020, a lo que llamamos Si vamos a dejar huella que sea sustentable. Profértil desde hace muchos años está difundiendo lo que son las mejores prácticas de manejo para la nutrición, las 4R o 4 requisitos, que ellos son la dosis correcta, momento y forma de aplicación correcto y fuente correcta. Profértil está difundiendo ya desde años estas jornadas, a través de jornadas, como los prosuelos, en los cuales difundimos herramientas de diagnóstico como análisis de suelo. En los prosuelos nosotros no solamente hablamos del análisis de suelo, sino ayudamos a su interpretación y cómo hacer un buen muestreo de suelo. También difundimos herramientas de diagnóstico basadas en modelos de simulación como Triguero y Maicero, otras herramientas como es el uso del SPAT o el uso del NDVI a través de mapeo satelital. Todas estas herramientas nos sirven para determinar la dosis correcta de aplicación. En otros eventos como los meetings, como los MID de aplicación, nosotros difundimos momentos y formas de aplicación. En estos eventos no solamente difundimos el momento correcto, la forma correcta, sino también enseñamos cómo hacer una buena regulación de la maquinaria, la importancia de la calidad de los fertilizantes. Y en todos estos eventos, nosotros también difundimos nuestras fuentes, fuentes que mejoran la eficiencia de uso del nitrógeno y que cuidan el medio ambiente, como es el N-Total Plus. El manejo eficiente de los nutrientes a través de las mejores prácticas de manejo para la nutrición permite a los productores agropecuarios no solamente aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes, disminuir brechas de rendimiento, alcanzando o acercándonos a los rendimientos potenciales, sino también mejorar su adaptación al cambio climático, aumentar el secuestro de carbono de los suelos agrícolas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los óxidos nitrosos. Por eso ideamos estas tres charlas, este ciclo de videoconferencias, que comenzamos por allá el 17 de julio, al cual nos acompañó el doctor Miguel Taboada, donde habló del cambio climático y el sector agropecuario, cómo nos adaptamos y cómo podemos mitigar sus consecuencias. Luego el 22 de julio nos acompañó el ingeniero Gustavo Ferraris, el cual nos habló de herramientas para un buen manejo del nitrógeno. Estas charlas las pueden encontrar acá en la página de Agroconsultas Online y pueden verlas. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Guillermo Peralta, el cual nos va a hablar de la mitigación de gases de efecto invernadero a través del secuestro de carbonos en los suelos. Guillermo nos va a hablar de las emisiones de sistemas agrícolas en siembra directa y nos va a contestar preguntas como cuánto emiten nuestros sistemas productivos o cuánto podemos mitigar a través del secuestro de carbono en los suelos. También nos va a hablar del rol de la intensificación y diversificación de rotaciones con ejemplos, casos reales de producción. A su vez, les comento que a partir de la primera semana de agosto vamos a estar difundiendo tutoriales de Maicero, esta herramienta de diagnóstico basada en modelos de simulación Ceres, al igual que Triguero. En tres tutoriales les vamos a explicar un poco más de qué se trata Maicero. En estos tres tutoriales vamos a hablar de cómo conocer Maicero y las diferencias con respecto a Triguero, también conociendo el suelo y humedad de la siembra, que son distintas bondades que se pueden utilizar con este programa. Así que los invito a ver estos tutoriales y a bajar la herramienta Maicero para poder realizar una correcta fertilización nitrogenada del cultivo de maíz en la próxima campaña. Bueno, con respecto a la charla, les comento que al final de la charla vamos a tener una ronda de preguntas, así que los invito también a dejar sus preguntas en el chat de Agroconsultas, que todas ellas se van a ser contestadas. Bueno, sin más, los dejo ahora con Guillermo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias Mirta, muchas gracias Ramiro y a todo el equipo de AgroConsultas por invitarme y por permitirme este espacio. Si les parece, entonces, nos vamos a organizar de la siguiente manera. Esta va a ser la hoja de ruta de la presentación del día de hoy. Primero vamos a discutir un poco sobre la importancia del carbono orgánico del suelo como estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero. Después repasar algunos factores edáficos, climáticos y de manejo que pueden incidir en el secuestro de carbono en los suelos, cuáles pueden llegar a ser los efectos de prácticas de manejo con relación a la capacidad de secuestro de carbono en los suelos, discutir un poco acerca de la importancia y la necesidad de implementar sistemas de monitoreo, de reporte y verificación para asesorar esa capacidad de secuestro, y después compartir con ustedes algunos ejemplos de aplicación de algunos casos de productores en Argentina, los cuales empezaron a implementar sistemas que nos permitan evaluar este secuestro de carbono en los suelos en relación a lo que emiten estos sistemas agrícolas. Los suelos, entonces, hoy sabemos que representan la mayor reserva de carbono terrestre, obviamente sin considerar los océanos. De acuerdo a las últimas estimaciones del mapa mundial de carbono desarrollado por la FAO, en el cual cada uno de los países generó información nacional acerca del contenido de carbono orgánico en sus suelos, hoy podemos estar hablando que el stock global de carbono orgánico hasta los 30 centímetros es de alrededor de 694 petagramos. Petagramos, por ahí es una palabra, una unidad que muchos de ustedes no han escuchado. Estamos hablando de estos petagramos, representa alrededor de una gigatonelada, que para darse una idea son 1.000.000.000 de toneladas. Y eso únicamente en los primeros 30 centímetros de suelo. Si nos vamos ahora a considerar el stock de carbono orgánico acumulado al metro, podemos estar hablando que esos, de esos 694 ya pasamos a alrededor de 1.500 petagramos. Si consideramos el stock total hasta los 3 metros, podemos estar hablando de alrededor de 2.344 petagramos totales para lo que es el mundo. Esto representa entonces alrededor del 65% del carbono total, del pool de carbono terrestre total. Representa más entonces, más que la sumatoria del carbono contenido en la vegetación y en la atmósfera junto. Ese carbono del suelo lo podemos clasificar de distintas maneras. El carbono del suelo, primero podemos clasificarlo en carbono orgánico y en carbono inorgánico, como una medida más simple. Esa medida de clasificación de carbono orgánico del suelo luego lo podemos dividir en distintos pools o compartimentos, en los que podemos considerar el carbono contenido en la fauna, en la biomasa o en la vegetación, en la biomasa subterránea y la biomasa microbiana. Aparte de ese otro de los compartimentos, podemos estar hablando de un carbono no descompuesto, que va a ser el carbono contenido en residuos o detritos, y otro carbono orgánico, otra parte del carbono orgánico, como un carbono que está en proceso de descomposición o está descompuesto. A su vez, este carbono descompuesto, podemos estar hablando que está compuesto por un carbono orgánico protegido, inerte o pasivo, y un carbono orgánico no protegido, en el cual a su vez lo podemos dividir en un carbono orgánico disuelto, carbono orgánico particulado o un carbono orgánico asociado a la fracción mineral. Esto en realidad es una medida de clasificación, en este caso adaptado de las clasificaciones realizadas por el profesor Lal de la Universidad de Ohio y los trabajos de Samson en el 2020, pero en realidad lo que tenemos que entender es que el carbono orgánico está en el suelo formando un continuo en las cuales hay distintas formas que tienen distintas tasas de ciclado, distintas velocidades de ciclado, y no son compartimentos aislados. La particularidad que presenta el carbono orgánico del suelo, y sobre todo parte de este carbono particulado y de este carbono asociado a la fracción mineral, la parte más fina, es que a través de interacciones, como pueden ser los puentes con cationes o las uniones con sequióxidos, se unen a las partículas del suelo y particularmente a las partículas más finas, más pequeñas del suelo, como son las partículas de arcilla, para formar interacciones que lo hacen sumamente estable a la descomposición microbiana. Entonces, dada la magnitud, como veníamos antes, y la estabilidad de ese carbono en el suelo, se ha hipotetizado en los últimos años
que pequeños aumentos en el almacenaje de carbono orgánico del suelo pueden transformar a los suelos en un potencial sumidero de carbono. Y ese secuestro de dióxido de carbono en el suelo a través de prácticas de manejo sustentable se ha destacado como una de las estrategias más promisorias para la disminución de los gases de efecto invernadero, como una estrategia de mitigación para hacer frente al cambio climático. Además, obviamente, de todos los beneficios ya conocidos del carbono del suelo, ligados a las mejoras sobre la estructura del suelo, la porosidad de aireación, la mejora en la infiltración de agua, en el ciclado de nutrientes y todo lo que uno normalmente conoce. Entonces se ha destacado en los últimos años el rol muy importante que tiene el carbono orgánico del suelo como estrategia de mitigación del cambio climático. Y de hecho, en el último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, en el informe especial del 2019, se ha identificado al aumento del carbono orgánico del suelo como una de las estrategias más efectivas y económicas para la adaptación y mitigación del cambio climático, así como para combatir la desertificación y degradación de tierra. Aunque obviamente no es la única estrategia, dentro de un listado de distintas estrategias de las cuales se ha trabajado sobre prácticas de manejo, sobre prácticas orientadas a cambios en la dieta o a pérdidas en los productos de cosecha, el carbono orgánico del suelo se ha destacado como una de las más efectivas y económicas para combatir el cambio climático. ¿Y de qué va a depender la cantidad de carbono en el suelo y si nuestros sistemas están secuestrando o no carbono en el suelo? Básicamente de un balance entre entradas y salidas. Ese balance entre entradas y salidas debería ser positivo en nuestros suelos. Las entradas van a venir principalmente del carbono aportado por la biomasa de raíces, por los residuos aéreos, por las rizodeposiciones, es decir, por los exudados que van liberando las raíces y por los exudados que van liberando la biomasa microbiana y por los abonos orgánicos que uno pueda aplicar a los suelos. Y las salidas van a estar representadas por las pérdidas, básicamente por erosión de suelo, por lixiviación del carbono disuelto, y obviamente por lo que va a ser la descomposición y mineralización de ese carbono, de los aportes de carbono y del pool de carbono del suelo. Una manera entonces muy simplificada para entender este balance lo podemos ver de la siguiente manera. Las entradas de carbono del suelo a nuestro sistema van a constituir los inputs de carbono, que van a venir, como decíamos antes, de los residuos y las rizodeposiciones. Parte de estos inputs de carbono se van a perder incluso antes de ingresar a nuestros suelos, a través, por ejemplo, de lo que puede ser la voladura de rastrojo, las pérdidas por escurrimiento de rastrojo, la quema de los rastrojos o la remoción que hagamos del material que podamos llegar a aportar. Y parte de ese carbono contenido en los residuos orgánicos, tanto del carbono como tanto del rastrojo como de las raíces, va a sufrir el proceso de descomposición por actividad de la microfauna y de los microorganismos, y de mineralización en última instancia, y una parte entonces de ese carbono orgánico contenido en los residuos va a ser liberado a la atmósfera como dióxido de carbono. Esto va a estar muy influenciado por la calidad del material aportado, es decir, por la relación carbono-nitrógeno de ese material, por el contenido de lignina, por la temperatura y la humedad del suelo, como vamos a ver en un ratito, por los niveles de cobertura del suelo. Otra parte, entonces, de ese carbono orgánico va a ir sufriendo distintos procesos de transformación para ir estabilizándose en el pool de carbono orgánico del suelo. Y esto de vuelta va a depender obviamente de la calidad de ese material aportado, del tipo de aportes, si esos aportes provienen principalmente de residuos aéreos o de residuos subterráneos, de raíces, de la intensidad de aportes y actividad microbiológica, cuánto vamos aportando en el tiempo y cuán espaciadamente, y de vuelta de la temperatura, la humedad del suelo, la cobertura, y básicamente y muy fortemente influenciado por el tipo de suelo y por la textura del suelo y básicamente por el contenido de arcilla de ese suelo. A su vez, entonces, parte de ese carbono orgánico del suelo, de ese pool total de carbono orgánico del suelo, se va a ir mineralizando por acción de los microorganismos y una parte va a perderse
fuera de nuestros suelos como dióxido de carbono, y a su vez una parte de este carbono orgánico del suelo puede perderse también por erosión del suelo o por lixiviación principalmente de lo que es el carbono orgánico disuelto hacia estratos más profundos que el perfil de manejo que podamos llegar a tener. Entonces, lo que mostramos acá, con estas canillitas, por llamarlo de alguna manera, serían los distintos puntos en los cuales uno podría regular a partir del manejo para estar generando un balance de carbono orgánico favorable o positivo en nuestro suelo, reduciendo las pérdidas y aumentando las entradas de carbono en nuestros suelos. Y si les parece, entonces repasamos algunos de los factores que inciden en la dinámica del carbono orgánico del suelo y los contenidos de carbono orgánico totales que podemos llegar a tener en nuestros sistemas, y podemos estar hablando que de entre los factores climáticos, los de mayor influencia van a ser principalmente la temperatura ambiental, que va a regular la temperatura del suelo, y esa temperatura va a tener un efecto en general negativo sobre los stocks de carbono del suelo al acelerar las tasas de descomposición y de rastrojos y mineralización del carbono orgánico. Si bien que es los aumentos de temperatura en un determinado ecosistema generan aumentos en la productividad primaria neta, parecería ser que prevalece, como muestran los trabajos de Álvarez y Lavado, prevalece un efecto de pérdidas de carbono a medida que aumenta la temperatura de un determinado ecosistema, un determinado ambiente. En cambio, el efecto de la precipitación parece ser contrario. En ambientes de mayor precipitación, los niveles de carbono orgánico tienden a ser superiores, como muestran estos trabajos de Álvarez y Stenkamp en el 2013, a un mismo nivel de temperatura. Mientras mayores son los niveles de precipitación, los efectos sobre el crecimiento, sobre la productividad primaria neta de los ecosistemas tienden a ser favorables y a incrementar los niveles de carbono orgánico con respecto a las pérdidas por descomposición y por mineralización. Eso con respecto al clima. Con respecto al suelo, sabemos que el contenido de arcilla y limo, las fracciones más finas, tienen un papel fundamental sobre la estabilización, como decíamos al principio, de ese carbono orgánico del suelo, y a medida que en los suelos aumentan los contenidos de arcilla y de arcilla más limo, normalmente los contenidos de carbono orgánico suelen ser mayores por ese efecto de protección que generan las partículas de arcilla a través de esas interacciones con el carbono orgánico en distintas fases de descomposición. Otro de los factores que va a tener una influencia muy fuerte sobre la capacidad de secuestro y sobre la dinámica de carbono van a ser los niveles de carbono actuales del suelo. ¿Por qué? Como muestran estos trabajos de Smith en el 2020, a medida que, una vez que se implementa un cambio en el sistema de manejo, en el cual se incrementan los aportes de carbono al sistema, los stocks de carbono del suelo van creciendo de una manera curvilínea hasta llegar a lo que se conoce como un plateau o nuevo equilibrio. En los primeros momentos, luego de implementado ese manejo, los cambios son muy rápidos, las tasas de secuestro son muy altas, pero a medida que nos vamos acercando a ese nuevo equilibrio, esas tasas son cada vez menores. Hasta que el sistema suelo, los niveles de carbono de stock de carbono del suelo tienden a llegar a un nuevo equilibrio que lo podemos considerar como un nivel de saturación. Esos niveles de saturación van a depender obviamente de las características ambientales, pero muy fuertemente de las características edáficas y del contenido de arcillas, y podemos estar hablando que en un plazo de entre 20 y 100 años, dependiendo del ambiente, se va a alcanzar ese nivel de saturación o ese nuevo equilibrio. Entonces es importante entender que la fuerza que tiene un suelo como sumidero de carbono, va a ir disminuyendo a medida que el suelo se acerca a ese nuevo equilibrio. Cuantos más altos son los niveles de carbono iniciales, cuanto más cerca estamos de esos niveles de carbono potenciales que podría acumular un determinado suelo, más difícil va a ser entonces tener tasas de secuestro de carbono, altas tasas de secuestro de carbono. Mientras más bajos sean los niveles iniciales
y mayor sea la diferencia entre lo que podemos, los niveles que tenemos hoy y los que podemos llegar a conseguir en el carbono orgánico del suelo, mayores van a ser las tasas de secuestro. Los stocks de carbono orgánico del suelo están íntimamente relacionados con el manejo que podamos dar a nuestros sistemas y sobre todo con los niveles de aporte totales de carbono por año, por mes, por año que podamos llegar a generar, como decíamos antes, a través de los residuos aéreos y de raíces. Y como muestran estos trabajos de estudio de Echeverría, a medida que aumentan los aportes de carbono, los stocks de carbono son crecientes hasta... de nuevo, hasta llegar a un nuevo equilibrio dado por las características físicas, sobre todo del suelo, y por las características ambientales como la temperatura y la humedad. Y resultados parecidos nos vienen mostrando resultados de grupos en los que se está trabajando con grupos de productores, como por ejemplo en la chacra Pergamino de Apresid, en los cuales se están evaluando distintos sistemas con intensificaciones diferentes, con un índice de intensificación diferente, en los cuales a medida que aumenta la intensidad de las rotaciones, es decir, hay un mayor tiempo de ocupación con cultivos en el año, mayores son los aportes de carbono y los stocks de carbono en el suelo son crecientes. Entonces, el manejo que podamos dar y los aportes de carbono van a ser fundamentales para determinar los stocks de carbono y la capacidad de secuestro que tengamos en el corto y mediano plazo. Pero hoy sabemos también que no depende únicamente, la capacidad de secuestro no depende únicamente de los aportes totales de carbono, sino que está muy íntimamente relacionado con saber de dónde vienen esos aportes. Si esos aportes vienen principalmente de raíces o vienen principalmente de residuos aéreos, como muestran, por ejemplo, los trabajos de Verón Galay o de Jackson en el 2017, a medida. Las distintas fracciones, el carbono contenido en parte aérea o parte subterránea, tienen distintas eficiencias de conversión a carbono. Es decir, por ejemplo, del carbono aportado en la biomasa aérea, podemos estar hablando que alrededor de un 9% de ese carbono va a formar parte finalmente del pool de carbono orgánico del suelo. En cambio, del carbono total aportado por las raíces, ya sea por la mortandad de las raíces o por la liberación de exudados, rizodeposiciones que generan, cerca del 76% hasta un 80% de ese carbono aportado de las raíces va en última instancia a integrar parte del pool de carbono orgánico del suelo. Pero también tenemos que considerar que todos estos factores son algunos de los factores que inciden en la dinámica del carbono y en la capacidad de secuestros, y sobre otros factores hoy todavía trabajan más como una caja negra y no hay gran conocimiento sobre cómo puede llegar a influir finalmente en la dinámica del carbono en el suelo y en la capacidad de secuestro. Por ejemplo, el tipo de arcilla, la capacidad de intercambio catiónico. Obviamente no se va a comportar de la misma manera una arcilla del tipo montmorillonítico como podemos tener en Entre Ríos, con respecto a una arcilla del tipo ilítico como podemos tener en la mayoría de la región pampeana, con respecto a una arcilla del tipo caolinítico como podemos encontrarnos en algunos ambientes del norte de nuestro país o en algunos ambientes subtropicales como los de Brasil o Paraguay. Arcillas que tengan una mayor capacidad de intercambio catiónico, una mayor superficie para ejercer un mayor efecto de protección sobre esas moléculas de carbono orgánico y van a lograr una mayor estabilidad y una mayor capacidad de ir incrementando los niveles de carbono en el largo plazo, comparado con arcillas, por ejemplo, de ambientes subtropicales, en los cuales tienen una muy baja superficie específica, una baja capacidad de intercambio catiónico y una baja capacidad de protección de esas moléculas orgánicas. La estructura del suelo va a ser también un factor fundamental que hoy sabemos muy poco sobre cómo puede estar influyendo en la dinámica de acumulación de carbono en nuestros suelos, cómo influye la compactación de suelos, los niveles de aireación, cómo influyen los niveles nutricionales, sobre todo el contenido de fósforo y el contenido de bases sobre el ciclado, la actividad microbiológica
y ese ciclado que pueden generar en las distintas fracciones de carbono para ir acumulando carbono orgánico en el suelo, los niveles de acidez, los niveles de alcalinidad, el pH del suelo y cómo ello puede incidir en esa dinámica. Hoy todavía estamos lejos de conocer cómo funciona realmente en los distintos ambientes para determinar su dinámica y su capacidad de secuestro de carbono en el tiempo. Entonces, en los sistemas agrícolas podemos ver ese balance de carbono o esa dinámica de secuestro del tiempo de una manera simplificada, como la que vamos a ver a continuación. Los cultivos fijan entonces, a través del proceso de fotosíntesis, dióxido de carbono de la atmósfera para fijarlo en biomasa aérea y biomasa subterránea. La biomasa aérea, podemos estar hablando que alrededor de un 45 o 48% de carbono en esa biomasa aérea, que es materia seca, y obviamente no todo ese carbono fijado en biomasa aérea va a entrar a nuestro sistema suelo. Una parte se va a ir exportado en el grano, dependiendo del índice de cosecha del cultivo, que podemos estar hablando entre 0,35 y 0,55 para la mayoría de los cultivos extensivos, y la otra parte, la otra mitad, va a ser el carbono contenido en los rastrojos, que en el mediano o largo plazo va a ir entrando al pool de carbono orgánico de nuestros suelos. Parte entonces de ese carbono fijado por fotosíntesis se encuentra traslocado en las raíces y va a ser liberado luego que ese cultivo anual sea cosechado, y a su vez durante el ciclo del cultivo, a través del turnover de raíces o el ciclado de raíces y las rizodeposiciones o exudados que puedan llegar a generar. Y si consideramos que la biomasa de raíces puede ocupar alrededor de un 10, un 30% de esa biomasa aérea total, con eso nos permitiría estar estimando de una manera sumamente simplificada cuáles pueden llegar a ser los aportes de carbono al sistema proveniente de raíces en sistemas extensivos. Entonces, vamos a tener en lo que son los ingresos del carbono al suelo, el rastrojo que va a provenir, el carbono que va a provenir de rastrojo, perdón, y el carbono que va a provenir de raíces y rizodeposiciones, y otra parte que va a ser exportada en grano fuera del sistema. De esos aportes de carbono, esos inputs de carbono al suelo, una parte entonces se va a descomponer y se va a liberar a través del proceso de respiración microbiana como dióxido de carbono, y otra parte va a formar parte del stock de carbono orgánico del suelo, y de manera simplificada podemos estar hablando que alrededor del 70% de esos ingresos de carbono se va a perder como respiración, y el otro 30% de esos inputs de carbono van a formar parte del stock del suelo. Pero como decíamos antes, esos coeficientes en realidad son sumamente variables en función de las especies, en función de dónde provenga el material aportado, si es material aéreo, si es material de raíces, por diferencias entre los tipos de cultivos, en leguminosas o cereales, por el tipo de material aportado, básicamente por la relación carbono-nitrógeno. Pero de manera simplificada podemos estar hablando de estos números como para hacer un balance general de carbono en nuestro sistema. Y a su vez, parte de ese stock de carbono en el suelo, a través del proceso de mineralización, se va a ir liberando a la atmósfera como dióxido de carbono, y otra parte va a volver a integrar ese pool de carbono del suelo. Podemos estar hablando que en forma anual entre un 2 o un 5% del stock de carbono orgánico total de nuestros suelos, en líneas generales, va a sufrir el proceso, se va a ir perdiendo a través del proceso de mineralización. Y otra parte, como decíamos antes, puede perderse tanto por erosión como por lixiviación, aunque ese proceso de lixiviación normalmente es relativamente escaso, relativamente reducido en comparación con otras pérdidas. En el caso de los sistemas ganaderos, la cosa es un poquito más compleja, pero podemos hacer una aproximación similar para tener un balance general en la cabeza del carbono de nuestro suelo. Las pasturas, los pastizales, entonces, fijan a través del proceso de fotosíntesis dióxido de carbono, tanto en parte aérea como en raíces. De vuelta podemos estar hablando que entre un 45 y 48% de lo producido, la producción primaria neta aérea representa carbono en la biomasa. Y en el caso de pasturas perennes o pastizales, podemos considerar una proporción
entre el carbono de raíces y el carbono en biomasa aérea bastante superior a la que consideramos para cultivos de granos o cultivos agroanuales, y para los primeros 30 centímetros podemos estar hablando de una relación 1 a 1 o 1 a 1,5 entre el carbono en biomasa aérea y el carbono contenido en la biomasa de raíces. A su vez, a lo largo del año, parte de ese carbono en raíces por una mortandad y por un reciclado y un turnover anual de raíces, podemos considerar el 50%, va a ir siendo incorporado a nuestros suelos. Podemos estar hablando que de la biomasa total de raíces, entonces, en un sistema perenne, cerca del 50% en el año va a formar parte de nuestro pool de carbono del suelo a través de esa mortandad anual y las rizodeposiciones o exudados. A su vez, en los sistemas ganaderos estamos metiendo el animal, entonces empieza a ser un poquito más complejo, pero podemos estar diciendo que de la cantidad total de biomasa producida, de carbono en esa biomasa, entre un 30 o 70% va a estar siendo consumido por los animales en pastoreo, dependiendo de la eficiencia de cosecha de ese recurso forrajero, y el resto, el 30 o el 70%, depende de cómo lo queramos ver, el remanente en el pastizal o pastura, se va a ir incorporando lentamente al suelo a través de la caída de brosa, del pisoteo de los animales, y podemos estar hablando que anualmente aproximadamente un 50% de ese carbono contenido en el remanente va a formar parte del pool de carbono del suelo a través de los inputs de carbono que podamos generar. Entonces, básicamente en los sistemas pastoriles vamos a tener distintos tipos de distintas fuentes de input de carbono, en las cuales básicamente va a estar constituido por las raíces y rizodeposiciones, por el material aéreo remanente y por el efecto de pisoteo que va generando el animal, que lentamente y por la caída de ese material senescente, las pasturas y pastizales, que va a ir cayendo para formar parte de los inputs de carbono en nuestro suelo. Y a su vez va a haber otro aporte que puede llegar a ser muy considerable de carbono al suelo, que va a provenir del abono. Y ese abono va a venir del material no digerido. Entonces, básicamente podemos estar hablando que de este material consumido, de este carbono consumido, de acuerdo a la eficiencia de cosecha que consideremos, cerca de un 2% va a estar contenido en el producto final, la carne o la leche, y alrededor de la mitad o un 25%, dependiendo de la digestibilidad del material o incluso más, va a ser devuelto a nuestros sistemas como abono. El resto, entre el 50 y el 75% de lo ingestado, se va a ir liberando a la atmósfera a través de la respiración o como metano por el proceso de fermentación entérica en el caso de los fermentes. Entonces, de vuelta, como en el caso de los sistemas agrícolas, estos inputs de carbono van a sufrir un proceso de descomposición, en los cuales una parte se va a perder a la atmósfera como dióxido de carbono y otra parte va a través de distintos procesos de estabilización a formar parte a la larga del stock de carbono de nuestros suelos. Y de nuevo, ese stock de carbono de nuestros suelos, una parte es mineralizada y se pierde como dióxido de carbono, otra parte vuelve a formar parte de las distintas fracciones, y una parte de ese carbono puede perderse por erosión o por lixiviación. Esos balances de carbono entonces los podemos expresar a través de distintas metodologías, de balances simples como los que vimos, en los cuales los inputs de carbono los afectamos por un coeficiente de estabilización o humificación, y a los niveles de carbono orgánico del suelo, al pool de carbono orgánico, stock de carbono orgánico, lo multiplicamos por un coeficiente de mineralización, y la diferencia entre esas entradas y esas salidas de carbono nos dan nuestro balance de carbono del suelo. Podemos utilizar modelos un poquito más complejos, como el modelo AMG que utiliza el grupo de Arena Nibulo en el Interpergamino, que considera distintas fracciones o distintos pools de carbono, básicamente dos compartimentos, un compartimento activo y un compartimento más estable,
a modelos un poco más complejos, como el modelo ROTCE o el modelo COSE, modelos como el modelo Century o como el DNDC, que básicamente lo que hacen es dividir los distintos, el carbono contenido, en los inputs de carbono y las distintas fracciones del suelo, generando y otorgándole distintas tasas de ciclado para ir evaluando en el tiempo cómo puede llegar a ser la dinámica del carbono en nuestros suelos. Básicamente no es que haya ningún modelo que sea mejor o peor que otro, simplemente hay distintos niveles de complejidad en base a la información que uno pueda llegar a tener, y el uso de uno u otro modelo va a depender del objetivo que uno tenga en mente. El objetivo del estudio que quiera, del asesoramiento que quiera, y de lo que uno, la pregunta que uno quiera llegar a responder. Pero en definitiva, todos estos modelos y todas estas simplificaciones de la realidad de la dinámica de carbono, lo que nos van a permitir es evaluar en el tiempo cómo es la evolución de los contenidos orgánicos de carbono y evaluar cuál puede llegar a ser el secuestro de carbono con respecto a una línea de base. Entonces, por ejemplo, si consideramos que consideramos una situación particular en los niveles de carbono orgánico en el suelo con el manejo que se venía haciendo, está en equilibrio, luego de implementar una práctica de manejo puede darse el caso que esos niveles de carbono orgánico del suelo sean crecientes, como decíamos antes, siguiendo un patrón hasta que se acerca a un patrón curvilíneo, hasta que se acerca a un plató en un determinado periodo, y la cantidad entonces, luego de ese periodo de hasta que llega al equilibrio, o en un periodo fijo, que pueden ser 20, 15 años, dependiendo de lo que queramos considerar, la diferencia entonces entre estos niveles de carbono orgánico finales y los niveles de carbono orgánico al inicio, o los que se mantuvieron durante ese manejo, nos van a determinar la tasa, nos va a determinar el secuestro de carbono orgánico en nuestros suelos, y expresado en forma anual la tasa de secuestro de carbono. En este caso, la diferencia entre los niveles de carbono del año cero y los niveles de carbono proyectados o alcanzados con el sistema tradicional o con el manejo que se venía haciendo, son iguales, son ambos positivos, pero puede darse el caso, por ejemplo, en los que en nuestros sistemas veníamos ganando carbono con el manejo que veníamos haciendo, y con la implementación de prácticas de manejo mejoradoras, de aumento en los niveles, en los inputs de carbono del suelo, aumentamos aún más esos stocks de carbono, y ahí vamos a tener dos cosas diferentes. Por un lado, un secuestro relativo al tiempo cero, y a ese le vamos a llamar un secuestro absoluto, o una tasa de secuestro absoluto en el tiempo, y un secuestro relativo al manejo que veníamos haciendo, y eso normalmente es lo que se conoce como secuestro relativo. Entonces vamos a tener dos, un secuestro absoluto y un secuestro relativo, dependiendo contra qué nos comparemos, contra qué línea de base nos comparemos, si contra el tiempo cero o contra los niveles de carbono del manejo que se venía haciendo, o lo que normalmente se conoce como business as usual. Puede darse el caso también que nuestros sistemas venían perdiendo carbono con el manejo que se venía haciendo, y que a través de la implementación de prácticas mejoradoras, no necesariamente los balances de carbono sean positivos, pero podemos llegar a mantener los niveles de carbono orgánico en el suelo a lo largo del tiempo, y entonces en este caso la diferencia entre los niveles alcanzados en un determinado tiempo y los niveles iniciales van a ser cero, pero la diferencia relativa entre los niveles de carbono orgánico del suelo en ese tiempo considerado y los generados por el manejo van a ser positivos, porque vamos a tener una diferencia positiva entonces entre los niveles estos alcanzados y estos niveles observados en, por ejemplo, lo que se venía haciendo. Podemos tener en el caso extremo otra situación en la cual veníamos perdiendo carbono, nuestras prácticas de manejo incrementan carbono con balances favorables, y entonces vamos a tener una ganancia de carbono, un secuestro de carbono de determinada magnitud si nos comparamos con la línea de base como el tiempo cero, un secuestro absoluto, y un secuestro relativo que va a ser mucho mayor al compararnos con un sistema de business as usual o lo que se venía haciendo.
Entonces lo importante es entender eso, que el secuestro y la cantidad de carbono secuestrado va a depender básicamente en el tiempo de contra qué nos estemos comparando. Y ahora bien, ¿cuánto carbono orgánico podemos secuestrar a través del manejo y las distintas prácticas de manejo en nuestros suelos? Eso va a estar sumamente influido por las prácticas y como veíamos antes, por todos los factores que inciden en la dinámica de acumulación de carbono en el suelo. Y obviamente no van a ser las mismas la cantidad de carbono secuestrado o la capacidad de secuestro de carbono que tengan ambientes como de pastoreo, por ejemplo, en ambientes de la Patagonia, con 300 a 500 milímetros de precipitaciones, como nos ha tocado trabajar en algunas regiones. Esos mismos ambientes bajo riego, en los cuales estamos aumentando de forma muy marcada la productividad primaria neta de nuestro sistema, sistemas de pastura o producción de arroyo de la región pampeana, sistemas como nos ha tocado trabajar en el norte, en la provincia de Formosa, de banana o de cafés, o sistemas de ganadería tropical en suelos tropicales, como los que estamos trabajando ahora desde la Alianza Mundial del Suelo en Costa Rica, y estamos evaluando, o sistemas también en suelos tropicales, pero ubicados en altura, con una temperatura mucho menor, como pueden ser en estas plantaciones de café. Entonces, las prácticas de manejo van a estar sumamente influidas, los efectos de estas prácticas de manejo van a estar sumamente influidos por las prácticas, por el tipo de sistema y por las condiciones ambientales. Y en este sentido podemos encontrar distintas revisiones que se han realizado a nivel mundial en cuanto a la aptitud o la capacidad de secuestro de distintas prácticas en distintos sistemas productivos. Por ejemplo, como vemos acá, esta es una recopilación, una revisión realizada por Minasni para la iniciativa 4x1000, pero hay, en los últimos años se han desarrollado varias de estas revisiones, y podemos estar hablando que, en líneas generales, a través de distintas prácticas, podemos estar ganando, secuestrando carbono en nuestros suelos de entre 100 hasta 2 toneladas o más de carbono por hectárea por año, un rango muy variable. En la gran mayoría de las situaciones podemos estar hablando de entre 400 a 500 kilos de carbono por hectárea año asociado a prácticas mejoradoras de manejo, en lo que son los sistemas agrícolas. En lo que son los sistemas de pasturas y pastizales, la información es muchísimo más acotada, hay mucho menos información. Si nos basamos, por ejemplo, en estos trabajos de Conan en el 2017, estas revisiones del 2017, lo que podemos ver es que en líneas generales prácticas como la fertilización están alrededor de los 500 kilos, están generando secuestros de alrededor de los 500 kilos de carbono por hectárea por año. Prácticas relacionadas al manejo del pastoreo rotativo, mejoras en la producción de pasto, podemos estar hablando de 200 a 300 kilos. La intersiembra, la siembra de leguminosas, generalmente cubren o generan tasas de secuestro un poquito mayores, alrededor de los 600 kilos. Y descartando por ahí estos trabajos en los cuales hay muy poca información o poca disponibilidad de trabajo como para tener datos seguros, podemos estar hablando que en líneas generales las mayores tasas de secuestros en los sistemas pastoriles las observamos después de la conversión de tierras de uso de agricultura a pasturas perennes o a pastizales, con tasas de secuestro que estarían en el orden de 700, 800 kilos promedio de carbono por hectárea año. ¿Qué estamos viendo en Argentina? En el caso de Argentina, nos vamos a basar en una revisión que hicimos para el manual técnico de la FAO, de carbono de la FAO, que está en preparación, en los cuales revisamos más de 65 estudios en agricultura y en pastizales o pasturas para extraer información y para evaluar cuáles pueden llegar a ser los efectos de distintas prácticas de manejo sobre la tasa de secuestro anual de carbono. Entonces,
buscamos información sobre distintas prácticas, desde fertilización, nutrición de cultivos, desde la implementación de siembra directa, la utilización de cultivos de cobertura, la rotación entre sistemas pastoriles o ciclos de pastura con agricultura. Y lo que vemos en primer medida es una variabilidad muy importante entre prácticas y dentro de las distintas prácticas mismas, obviamente asociado a las características ambientales. En líneas generales, menores tasas de secuestro asociados a la fertilización o los sistemas o la implementación de sistemas en siembra directa, una variabilidad muy grande. Normalmente los sistemas en siembra directa podemos estar hablando en promedio de alrededor de ganancias de 200 kilos de carbono por hectárea año, pero como decíamos antes, con una variabilidad muy grande determinada por el ambiente, y lo que normalmente se ve en los distintos trabajos, más que una ganancia de carbono neta, es una estratificación de ese carbono en los primeros centímetros del suelo. En cambio, prácticas de manejo de mayores aportes de carbono en nuestro sistema, como puede ser la implementación de cultivos de cobertura, de cultivos de servicio, nos podemos estar encontrando con niveles promedio de tasas de secuestro de alrededor de 400 a 500 kilos de carbono por hectárea año, con situaciones en líneas generales de una tonelada o más, y situaciones incluso con tasas de secuestro negativo. Básicamente esto asociado por ahí a ambientes semiáridos o subhúmedos, donde la inclusión de esos cultivos de servicio genera un efecto negativo sobre la producción de biomasa y grano del cultivo siguiente y menores aportes al sistema. En cambio, estrategias de manejo, como puede ser la inclusión de ciclos de pastura en los sistemas agrícolas, nos están mostrando tasas de secuestro aún mayor, con valores parecidos a los que veíamos antes en la revisión mundial, con niveles cercanos a los 700 kilos de carbono hectárea año, ¿no? La gran mayoría de los datos se concentran entre los 500, 600, 700 kilos de carbono hectárea año, con tasas de ganancia superiores incluso a la tonelada y media de carbono por hectárea año. Esos niveles de secuestro, esas tasas de secuestro, vimos que están muy fuertemente relacionadas con los niveles de input de carbono. A medida que los inputs de carbono a nuestro sistema son mayores, los aportes de carbono a nuestro suelo son mayores, mayores son las tasas de secuestro, mayores son esos deltas, esos incrementos de carbono entre la situación de manejo tradicional y la situación de manejo mejorado. Eso es lo que nos está permitiendo ver, es a partir de esa información y a partir del uso de modelos de simulación, como puede ser el ROTSI, tratar de determinar en nuestro país, en distintos ambientes, de acuerdo a las características del suelo, de acuerdo a las características edafoclimáticas y de nuestro sistema, dónde se encuentran los ambientes de mayor capacidad de secuestro de carbono anual a través de la implementación de prácticas mejoradas. Como vemos también, al igual que se ve en la información recopilada, hay una variabilidad muy importante entre los distintos ambientes, de tasa de secuestro que van de 100 kilos a menos hasta tasa de secuestro que pueden ir a 700 o 800 kilos de carbono hectárea año o más. Entonces resulta fundamental, dada la variabilidad que pueden tener las distintas prácticas y los distintos ambientes, empezar a implementar sistemas que nos permitan cuantificar de forma confiable y robusta cuáles pueden llegar a ser los niveles de carbono actuales, cuáles pueden llegar a ser los niveles de carbono posibles luego de la implementación de esas prácticas de manejo mejoradora, cuáles puede llegar a ser la capacidad de secuestro de carbono en nuestros ambientes en función y en relación a las otras fuentes de emisión de nuestro sistema. Entonces hoy el mundo está yendo hacia la implementación de esos sistemas o plataformas de cuantificación del secuestro de carbono en relación a otro tipo de emisiones, sistemas de lo que se llaman sistemas de MRV, o monitoreo, reporte y verificación, y hoy se están proponiendo distintas aproximaciones que van desde la determinación, que incluyan tanto las determinaciones de carbono orgánico en el suelo, tanto el uso de modelos de simulación, como su integración con información satelital,
de imágenes satelitales para en última instancia determinar la capacidad, determinar el secuestro, monitorear ese secuestro de carbono en los suelos, determinar el potencial de secuestro de carbono orgánico y que en última instancia eso se convierta en un incentivo o en un incentivo económico para el productor para continuar generando prácticas que permitan incrementar los niveles de carbono orgánico del suelo en sus sistemas. En ese sentido, por ejemplo, hay distintos sistemas, distintas plataformas de monitoreo y MRV que se están implementando a nivel mundial, distintos sistemas de certificación, como por ejemplo los de Berra, Gold Standard, los protocolos de Alberta, Canadá, el protocolo australiano del CFI, de fondos de carbono, y en los últimos meses, en el último mes, en la asamblea plenaria de la FAO, se aprobó un protocolo de MRV para monitorear, precisamente para monitorar, reportar y verificar los niveles de secuestro de carbono y emisiones de gases de efecto invernadero en agricultura como parte del proyecto o del programa Rexol que está implementando la FAO, que tuvimos el placer de integrar junto con otros investigadores argentinos y formar parte del desarrollo de estas guías y estos protocolos de monitoreo para la FAO y para la Alianza Mundial. En definitiva, esas distintas plataformas o estos distintos sistemas de MRV lo que quieren es evaluar cuánto se secuestra en relación a lo que se emite, y el productor va a tener un rol clave en esos sistemas, ya sea a través de la generación de información, pero principalmente como agente de cambio, para adoptar y adaptar nuevas prácticas que permitan ir incrementando los niveles de carbono orgánico de los suelos. Y entonces nos pareció apropiado mostrarles un ejemplo de cómo un grupo de productores empezó a monitorear los niveles de carbono orgánico de sus suelos bajo distintos esquemas de manejo para cuantificar cuál puede ser ese secuestro de carbono en sus suelos y cómo puede estar relacionado esa capacidad de secuestro en relación a las emisiones totales de sus sistemas. Entonces se realizó un estudio junto con el doctor Miguel Ángel Taboada para el grupo de productores de Apresid, de la chacra Pergamino de Apresid, muchos de los ensayos, algunos de ustedes los deben conocer, en los cuales se vienen evaluando a través del tiempo sistemas con distinto índice de intensificación, básicamente con distinto tiempo de ocupación del suelo a lo largo del año, y con distinto porcentaje de gramíneas, ir viendo cómo evolucionan esos sistemas desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico y desde el punto de vista del secuestro de carbono y emisiones. Entonces, en la chacra Pergamino de Apresid se implementaron en un periodo de 6 años rotaciones más intensas, rotaciones que incluyeron ciclos de pasturas de 4 años con ciclos agrícolas, rotaciones tendientes al doble cultivo anual, como puede ser trigo, soja, arveja, maíz, rotaciones que incluyeron cultivos de servicio, como vicia, como cultivo de cobertura, en algunos casos el cebada, o cebada para grano, dependiendo del ambiente, pero básicamente lo que se hizo fue implementar distintas rotaciones de distinta intensidad y compararlas con un manejo tradicional o un manejo de línea de base, que sería para este caso la rotación trigo-soja, maíz-soja, que es la más desarrollada por el grupo este de productores. Esos resultados se integraron también con los ensayos que viene realizando Bayer, con rotaciones también de distinta intensidad, con rotaciones menos intensas, como pueden ser una monocultura de soja, a rotaciones mucho más intensas, como las que incluyen trigo, soja, cultivo de servicio, maíz, cultivo de servicio, soja. Y eso, ir evaluando en el tiempo los niveles de aporte, secuestro y emisiones en el tiempo. Entonces, el punto de partida en este estudio que se realizó con este grupo de productores fue trabajar sobre la información
de los datos de materia orgánica que venían recopilando, de carbono orgánico, para poder determinar los stocks de carbono orgánico en los distintos periodos de medición y evaluar las tasas de secuestro a través de mediciones en estos primeros 5 o 6 años, dependiendo de la medida. Básicamente, entonces, lo que se puede ver acá es que en líneas generales, las rotaciones que incluyeron ciclos de pastura, como las que se muestran en negro, en los distintos ambientes presentaron tasas de secuestro de carbono favorables. Las rotaciones menos intensas, como las que se muestran acá en rojo, que sería esa rotación testigo o esa rotación de línea de base, en líneas generales se presentan o bien niveles estables de carbono o levemente decrecientes o considerablemente decrecientes en el tiempo. Rotaciones que incluyeron cultivos de servicio, como las que se muestran acá en verde, trigo, soja, maíz y maíz, una rotación muy intensa, muestran altas tasas de secuestro en los distintos ambientes. Y rotaciones que se iniciaron rotaciones como 100% de gramíneas, en las cuales en los últimos años se pasaron a cultivos de servicio, muestran tasas de incremento un poco menores que esas rotaciones con más repartidas entre gramíneas y leguminosas. En líneas generales, en ese corto plazo de 6 años, podemos estar hablando de un rango entre 100 hasta una tonelada o un poco más de carbono por hectárea año secuestrado a través de esas rotaciones de distinta intensidad. Como promedio podemos estar hablando de alrededor de 500 kilos de carbono por hectárea año, y esos 500 kilos representan cerca de 1,8 toneladas de CO2 por hectárea año que es secuestrada en el carbono en el suelo, como carbono orgánico en el suelo. Lo que se hizo después fue a partir de los trabajos que realizó el grupo de Adrián Drulo, Irizar y Milesi del INTA Pergamino con la información generada por la Chacra, se validó, se ajustó el modelo AMG a partir de esa información para poder en una segunda instancia llegar a modelar o a proyectar los niveles de carbono orgánico en el suelo en el largo plazo y de esa manera llegar a cuantificar cuál puede llegar a ser la capacidad de secuestro en el largo plazo. En líneas generales, el ajuste entre los resultados de carbono observado en las determinaciones y carbono simulado dieron un ajuste muy bueno, por debajo del 5% en el cuadrado medio del error. Quizás las rotaciones o los sitios que peor ajuste presentaron, en cerca de un 6 o 9%, fueron aquellas que presentaron cultivo de servicio con vicia como antecesor, en los cuales los niveles de carbono observado fueron incluso más altos que los niveles simulados. Entonces, el ajuste de esos modelos de simulación de carbono a partir de datos reales nos permitió simular en el tiempo la dinámica de carbono orgánico en el suelo para las distintas rotaciones, para la rotación testigo, como la que se ve acá de trigo, soja, maíz, soja, o para rotaciones más intensas, rotaciones que incluyeron cultivo de servicio, acá en verde, rotaciones casi con 100% de gramíneas, como la que se ve acá en azul, y rotaciones que incluyeron ciclos de pasturas con tasas de secuestro de carbono y niveles de carbono favorables en los ciclos que incluyeron la pastura, y niveles de carbono o decrecientes o estables en los ciclos agrícolas para después volver a crecer en los ciclos de pastura. Entonces, esa información nos permitió estimar cuál es la dinámica del carbono en los distintos ambientes, en las distintas rotaciones, y de esta manera llegar a proyectar cuál puede llegar a ser la capacidad de secuestro de carbono en el mediano y largo plazo de las distintas rotaciones. Y en líneas generales lo que veíamos es eso, rotaciones menos intensas con menores niveles de incremento de carbono en los suelos en el largo, en el mediano y largo plazo, únicamente las rotaciones más intensas que incluyeron pasturas o cultivos de servicio mostraron las mayores tasas de secuestro. En los ambientes de menores contenidos de carbono inicial,
En líneas generales, las distintas rotaciones mostraron tasas de secuestro favorables. Ahora, en ambientes como, por ejemplo, puede ser ambientes de series rojas o series de suelo arroyo dulce, agidores típicos de clase 1 con muy altos niveles de carbono inicial, las tasas fueron relativamente menores. En el caso de las rotaciones menos intensas fueron decrecientes, y únicamente las rotaciones que incluyeron vicia como cultivo de servicio a lo largo de 3 años, o esos ciclos de pastura y agricultura, fueron las que presentaron tasas de secuestro de carbono favorable en sus ambientes, de muy altos niveles de carbono inicial. Incluso las rotaciones más intensas, pero con 100% de gramíneas en esos ambientes, parecieron mantener relativamente estables los niveles de carbono, pero no presentar tasas de secuestro positivas. Lo mismo se hizo para las rotaciones de los ensayos de Bayer, y con unos resultados muy similares, tanto en lo medido como en lo simulado. Rotaciones menos intensas con tasas o que se mantuvieron en el tiempo o decrecientes, como en el caso de los niveles de las rotaciones con soja o maíz-soja, rotaciones menos intensas, y rotaciones más intensas como las que se ven acá en verde, que incluyeron cultivos de cobertura, como consociaciones de vicia y triticales, con tasas de secuestro relativamente favorables en el mediano a largo plazo. Entonces, del total de las rotaciones, analizando las distintas secuencias y rotaciones, podemos estar hablando de tasas de secuestro entre 0,05 y 0,48, o sea, cerca de 500 kilos de carbono por hectárea año en el largo plazo, un promedio de 200 kilos de carbono por hectárea año de acuerdo a esas proyecciones, que si los comparamos con lo observado en los primeros años, obviamente son tasas menores, porque a medida que los niveles de carbono orgánico en el suelo se van incrementando, nos vamos acercando a ese plato y las tasas cada vez van siendo decrecientes. Y esto representaría alrededor de 800 kilos de dióxido de carbono por hectárea año fijado en el suelo, que no son valores para nada despreciables con respecto a las emisiones, como vamos a ver ahora. Entonces, una vez que se trabajó sobre el monitoreo de los niveles de carbono, el balance de carbono y las proyecciones de carbono orgánico en el suelo, esa información se integró con las estimaciones de los gases de efecto invernadero, básicamente óxido nitroso y dióxido de carbono, provenientes de distintas fuentes, como puede ser el uso de fertilizantes nitrogenados, como pueden ser las emisiones generadas a partir de la descomposición de los residuos o de la materia orgánica, comparado con, integrado también con los niveles de emisiones generados por la quema de los combustibles, de las distintas labores, por la descomposición de urea, y eso a partir de la información que nos fueron proporcionando los productores con respecto a los distintos cultivos, los distintos rendimientos, los niveles de aporte de rastrojo, de residuos, las dosis de fertilización, el momento en el que se realizaron, el producto que se utilizó, las dosis que se utilizaron, y las distintas operaciones de siembra, fertilización, pulverización y cosecha que se realizaron a lo largo de la rotación. A partir de esa información entonces la integramos utilizando la metodología del IPCC para estimar las distintas, a partir de esa información, las distintas fuentes de emisión y los distintos niveles de emisión, todo expresado como dióxido de carbono equivalente, y eso compararlo con los niveles de secuestro de carbono que habíamos estimado. Entonces, básicamente la idea fue, con esa información, con esa data de actividad proporcionada, ir estimando para cada año, para cada secuencia de cultivo, cuáles fueron las emisiones, es decir, durante el ciclo trigo-soja, durante el ciclo arveja-maíz, durante el ciclo trigo-soja, luego arveja-maíz, luego trigo-soja, luego arveja-maíz, y luego esas emisiones proyectadas en el tiempo para sacar un promedio y compararlas con las tasas de secuestro simuladas en el largo plazo. Eso nos permitió ver de dónde vienen las distintas emisiones, la contribución relativa y absoluta de las distintas fuentes de emisión,
en líneas generales, como se puede ver acá en este ejemplo, las mayores emisiones provinieron del uso de fertilizantes nitrogenados, seguido por emisiones asociadas a los residuos, la liberación de óxido nitroso desde los residuos, y llamativamente las emisiones asociadas al uso de combustible fueron relativamente bajas en los distintos sistemas. En líneas generales, si consideramos todas esas rotaciones, podemos estar hablando que se emite en bruto alrededor de 2 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea año, con picos de hasta 4 toneladas y situaciones con emisiones cercanas a la tonelada de dióxido de carbono hectárea año. Y de ese total, de esas 2 toneladas de dióxido de carbono por hectárea año promedio, alrededor entonces de la mitad estarían relacionadas a la fertilización nitrogenada como pérdidas directas, como emisiones directas de nitroso, alrededor de un 23%, como emisiones indirectas, cerca de otro cuarto, y algo menos de la mitad asociado a la liberación o las emisiones de óxido nitroso desde los residuos en descomposición, residuos aéreos y residuos subterráneos. En líneas generales también, la liberación de dióxido de carbono por mineralización de materia orgánica fue alrededor de un 11% de las emisiones totales, relativamente bajo comparativamente con otras fuentes de emisión, y como decíamos antes, las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la quema de combustible también considerablemente más bajas. Entonces, la proyección de esas emisiones de gases de efecto invernadero en el tiempo, comparativamente con la cantidad de carbono que se puede ir secuestrando de acuerdo a las distintas rotaciones, nos permitió identificar o generar cuáles son las emisiones netas de ese sistema. ¿Cuánto se emitió de total? ¿Cuánto se canceló por ese secuestro de carbono? ¿Y cuánto terminó siendo neto de esas emisiones en el largo y mediano plazo? Eso lo realizamos entonces para las distintas rotaciones, para las distintas secuencias de cultivo en los distintos ambientes. Esa diferencia entre lo bruto emitido y lo secuestrado en el suelo, ese dióxido de carbono fijado o cancelado en el suelo. Y en líneas generales observamos lo siguiente. Rotaciones como la rotación testigo, como esa línea de base, no fueron necesariamente de las que emitieron más, pero tampoco secuestraron tanto carbono en el suelo, no presentaron altas tasas de secuestro, y las emisiones netas fueron relativamente moderadas. Rotaciones más intensas para cultivo de grano en el largo plazo presentaron altas tasas de emisión, pero también secuestraron mucho carbono. Las rotaciones que incluyeron, como se ve acá en azul, un 100% de gramíneas, originalmente se pensó como una bomba de carbono de gramíneas, ¿no? Que incluyeron trigo, sorgo, maíz, cebada, en el tiempo y en los últimos años recién se empezó a incorporar bicia, generaron por un alto uso de fertilizantes nitrogenados una tasa de emisión, las tasas de emisión y los niveles de emisión más altos, y no necesariamente las tasas de secuestro más altas, de acuerdo a lo medido y de acuerdo a lo simulado. En cambio, las rotaciones más intensas, pero diversas a su vez, como aquellas que incluyeron bicia con sucesiones, como cultivos de servicio, de cobertura, presentaron niveles de emisiones medios, pero presentaron también tasas de secuestro y cantidades totales de carbono secuestrado considerablemente altas, y en líneas generales los menores niveles de emisión neto total comparativamente con otros sistemas. Los sistemas que incluyeron pastura también, esos ciclos de pastura presentaron altas tasas de secuestro que muchas veces cancelaron, o presentando incluso emisiones negativas, porque esas emisiones están secuestradas en forma de dióxido de carbono en el suelo, en esos ciclos de pastura para arroyo, sin incluir en animal. Y en los ciclos agrícolas las emisiones superaron a la capacidad de secuestro, y en líneas generales podemos estar hablando que en el promedio de las rotaciones, ese secuestro de carbono permitió cancelar alrededor de un 37% de las emisiones totales, pero con situaciones muy favorables entre el 70% y el 83%. En estas situaciones con cultivos de servicio, rotaciones más intensas y más diversas, alrededor de un 70% o un 80% del total emitido fue cancelado por ese secuestro de
dióxido de carbono como carbono orgánico en los suelos. Eso nos permitió entonces calcular las emisiones netas de las distintas rotaciones en los distintos ambientes y compararlas con una rotación de base como la que se ve acá en rojo. Y en líneas generales, como decíamos antes, las rotaciones más intensas y diversas, que incluyeron cultivo de servicios, fueron las que presentaron emisiones netas más bajas en los distintos ambientes, con menos de una tonelada en líneas generales de dióxido de carbono equivalente por hectárea año. Contar entonces con esas emisiones y con los datos productivos nos permitió calcular la eficiencia de producción. Es decir, cuántos kilos de grano se producen por kilogramo de dióxido de carbono emitido. Uno también lo podría ver a la inversa, como cuántos kilos de dióxido de carbono emite por kilogramo de kilo de grano producido, que es lo que normalmente se conoce como intensidad de emisión. Pero estas eficiencias, es decir, cuánto grano producimos por kilo de dióxido de carbono emitido, nos fue marcando la misma tendencia. Rotaciones más intensas y diversas terminan siendo más eficientes en la cantidad total de grano producido en el periodo a partir de, en relación a lo emitido. Ya sea en ambientes de mejor aptitud, como las sedas rojas, en ambientes de argidoles verticos, como serie peirano, o en ambientes como, con argidoles típicos, como la serie pergamino, las rotaciones más intensas y diversas fueron las más eficientes, generando más grano por menos kilos de dióxido de carbono emitido. Rotaciones por ahí de menos intensas, como monocultura de soja o de maíz-soja, no necesariamente emitieron más, pero fueron muy poco eficientes en cuanto a la cantidad de grano producido por kilo emitido. Y rotaciones, en cambio, en las cuales originalmente la apuntábamos como la rotación en la cual pudiéramos llegar a tener las mayores tasas de secuestro a partir de una inclusión de 100% de gramíneas, nos mostraron que no solo no secuestran más carbono que otras rotaciones más diversificadas, sino que por la necesidad de fertilizantes nitrogenados en una rotación 100% de gramínea, terminan siendo relativamente poco eficientes en cuanto a la cantidad de grano generado por dióxido, unidad de dióxido de carbono emitido. Así como comparativamente podemos estar viendo esas emisiones netas con respecto a la línea de base, en líneas generales para los distintos ambientes vimos una adicionalidad entre lo que se secuestra, lo que se emite de menos, comparándolo con la línea de base, eso que decíamos antes como absoluto, relativo, esto es relativo a la línea de base, y en líneas generales las distintas rotaciones, en su gran mayoría, a medida que intensificamos esa rotación y que diversificamos esa rotación, presentaron tasas de emisión relativo a la base, menores tasas de emisión relativo a esa línea de base comparativa de esa rotación trigo, soja, maíz, soja. Entonces podemos estar hablando de un proceso de adicionalidad, que es lo que evalúan o lo que requieren distintos sistemas de monitoreo, reporte y verificación, es decir, que haya un cambio en los niveles de emisiones con respecto a lo que se venía haciendo. Y podemos ver que esos sistemas más intensos y diversos generan una adicionalidad y en líneas generales están generando reducciones de entre 10 al 70% de las emisiones totales con respecto a esta línea de base. Ahora bien, sabemos que el secuestro de carbono es una parte de esa película nomás para reducir, para mitigar emisiones gases para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y que queda mucho para trabajar sobre estrategias que reduzcan las emisiones, sobre todo asociados a las fuentes de mayor emisión, como puede ser el uso de fertilizantes nitrogenados y de los residuos. Y por eso es que hoy estamos trabajando en forma conjunta con Profertil, a través de los ensayos que tienen ellos montados en los distintos ambientes del país, para determinar precisamente cuánto se puede llegar a aumentar el secuestro de carbono orgánico en los suelos asociado a la fertilización, cuánto podemos cancelar de esas emisiones al aumentar el secuestro de carbono, y qué relación tiene esto con lo que se está emitiendo, y cuánto más podemos llegar a reducir los gases de efecto invernadero asociados
al uso de fertilizantes mejorados, ureas recubiertas, inhibidores de la nitrificación, agricultura por ambiente, planteos en los cuales se precise, como decía Mirta al principio de su presentación, y se trabaje finamente sobre el ajuste de la dosis del momento y del producto para generar menores pérdidas por volatilización, menores pérdidas por lixiviación, menores pérdidas directas, y que en definitiva nos permita ir teniendo datos, teniendo información de cómo ir incrementando la eficiencia productiva de nuestros sistemas y a la vez ir reduciendo los niveles de emisiones asociados a la utilización de fertilizantes. Como consideraciones finales, nos pareció importante volver a destacar el rol del carbono como un componente clave para el funcionamiento de nuestros suelos y destacar el rol y el potencial que tiene como estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero, como muestran las tendencias a nivel mundial y como estamos viendo en algunos de nuestros sistemas productivos. La necesidad de trabajar fuerte sobre sistemas de monitoreo, reporte y verificación, que nos permitan saber dónde estamos parados, cuáles son nuestras stocks iniciales de carbono, cuál es nuestra línea de base de emisiones, y que nos permite ir proyectando y generando información de cómo podemos llegar a reducir los niveles de emisiones totales de nuestro sistema. Vimos que es posible incrementar el secuestro de carbono orgánico en sistemas agrícolas a través de sistemas más intensos y diversos, como mostró los ejemplos de ese grupo de productores de la chacra Pergamino, y que eso se puede llegar a dar en el corto plazo y en el mediano y largo plazo también. Que rotaciones más intensas y diversas son las que muestran en líneas generales mayor potencial de secuestro de carbono y que son también las más eficientes en kilo de grano producido por kilo de dióxido de carbono emitido y que también demostraron en muchos de los casos analizados ser las más rentables en términos económicos por una cuestión de básicamente de menor uso de herbicidas en el sistema a partir de la incorporación de esos cultivos de servicio. La fertilización creemos que es una herramienta clave en estos sistemas sustentables. No se puede estar pensando en sistemas que aumenten los niveles de carbono, sistemas que aumenten la producción de granos, sin estar pensando en el uso de fertilizantes y que vayan reponiendo los niveles de nutrientes que estamos extrayendo de nuestro sistema, pero hay que hacer foco y hay que meterle fuerte en la investigación en tecnologías que permitan reducir esas emisiones, sobre todo asociadas al uso de fertilizantes nitrogenados. Y como últimos puntos, nos parecía importante destacar que es difícil que un sistema agrícola no emita, es difícil acercarse a un sistema de agricultura carbono neutro o que secuestre más que lo que emita. Vimos que se puede llegar bastante cerca a través del secuestro de carbono de rotaciones más intensas y diversas, como decíamos, cerca del 80% se puede llegar a cancelar, y hay mucho para trabajar todavía en la reducción de las emisiones para hacer que eso sea todavía más favorable y que tengan emisiones negativas, es decir, que se esté secuestrando más en los suelos que incluso lo que se emite en nuestro sistema. Pero el desafío va a pasar entonces por empezar a emitir menos que antes, empezar a cerrar brechas y ser más eficiente por kilo de grano producido. Y nos guste o no nos guste, hoy el mundo está yendo hacia eso, hay una demanda y una presión creciente a nivel mundial para sistemas que sean más eficientes, que emitan menos, que sean más sustentables. Eso puede ser un gran desafío, pero también creemos que puede ser una gran oportunidad para empezar a ser más eficientes por kilo de grano producido, para empezar a ser más eficientes en la utilización de nuestros recursos, básicamente nutrientes y agua, y para estar en definitiva demostrando que eso se puede hacer en nuestros sistemas productivos y que se puede llegar a implementar una agricultura tendiente a las emisiones cero. Muchas gracias. Y pasamos, si les parece, a la ronda o al momento de preguntas. Mirta, si se suma Mirta, estamos a disposición para responder las preguntas. Acá estamos, no sé si me ven. Si no, vas a tener que dejar de mostrar la pantalla. De compartir.
Ahí está. Ahí está. No. Ahí estamos. Bueno, sí, hay varias preguntas, Guille. Excelente la charla, excelente, muy completa y la verdad que con muchísimos datos, muy, muy buena. Así que, y felicitaciones también, te quería felicitar por la aprobación del protocolo este con la FAO. La verdad que es un lujo tener a investigadores, a especialistas como vos y como Miguel, que nos representan, ¿no?, a nivel mundial. La verdad que un orgullo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a la ronda de preguntas. Tenemos varias, así que vamos a empezar rapidito porque tenemos poco tiempo. La primera, dice, la figura que mostró Guillermo de stock de carbono en el suelo en función del tiempo desde el cambio en el manejo, ¿por qué asume que el cambio en el manejo generará aumentos en el stock? No, como vimos en una de las figuras, en la figura que presentábamos cuatro escenarios, no necesariamente un cambio en el manejo genera un cambio positivo en el stock. Puede mantener los niveles de carbono orgánico o incluso puede atenuar la caída de carbono. No necesariamente tiene que ser un cambio positivo. Como decíamos antes, mientras mayores sean los niveles de carbono orgánico, más cerca del equilibrio nos encontremos, más difícil va a ser ganar carbono. Entonces, la implementación de prácticas de manejo sustentable o prácticas que aumenten los aportes de carbono no necesariamente van a generar un balance favorable, pero pueden llegar a atenuar las pérdidas. Y eso también es importante desde el punto de vista de emisiones, porque en definitiva, si lo comparamos con lo que veníamos haciendo, van a ser menos toneladas de dióxido de carbono que van a ser emitidas al sistema. Exacto. A la atmósfera. También preguntaba el tema de cuáles rotaciones de cultivo agrícola pueden permitir o secuestrar más carbono. Esto también lo mostraste porque estas preguntas ingresaron antes de que vos mostraras todas las distintas rotaciones. Así que ya calculo que con todo de tu charla ya lo contestaste todo esto. Sí, vamos a otra. En la charla. Sí. Vamos a otra. Lo que vimos es eso. En línea general, las rotaciones más intensas y diversas fueron las que presentaron mayores tasas de secuestro. Perfecto. Dice, hay otra. Hola, muy interesante la charla. ¿Cómo se mide el secuestro de carbono? Principalmente en relación al mercado de carbono. ¿Qué valores por unidad de área suelen pagarse en los países donde funciona el mercado de carbono? Bueno. ¿Cómo se miden los niveles de carbono? ¿Cómo se monitorean? Como decimos, hay distintas plataformas, distintos sistemas de monitoreo, reporte y verificación, distintos protocolos. Desde este protocolo que estamos desarrollando, que se desarrolló en la FAO y fue aprobado, básicamente lo que incluye es una determinación de los stocks de carbono de línea de base, medir cuántos niveles de carbono hay hoy en el suelo, en una profundidad mínima de 30 centímetros, que es lo que exigen todos los estándares internacionales. A través de las determinaciones de densidad aparente, llegar a determinar cuál es ese stock en toneladas de carbono por hectárea, en esos 30 centímetros o más. Y después, a partir del uso de modelos de simulación y de determinaciones periódicas de carbono, ir cuantificando y monitoreando y reportando cuál va siendo el nivel de stock de carbono en el suelo. Normalmente exigen un periodo mínimo de monitoreo entre 4 a 5 años, ir midiendo carbono cada 4 a 5 años, en un periodo que se puede llegar a extender a 8 a 10, y después proyectar esos niveles de carbono a través del uso de modelos de simulación, una vez que se vaya ajustando, en el mediano y largo plazo a 20 o 30 años, para sacar una tasa de secuestro promedio en ese periodo, que es lo que normalmente se le va a estar pagando al productor por tonelada de dióxido de carbono fijado en el suelo en el mediano a largo plazo, ¿no? Un sistema que asegura una cierta permanencia de ese carbono. Perfecto. Bueno, acá vamos a otra. Dice Guillermo, en la figura de secuestro de carbono para distintos sistemas de producción. Comentaste que los valores de secuestro negativo en sistemas de cultivo probablemente eran cultivos de cobertura en ambiente áridos, escasas precipitaciones, que consumen agua afectando la producción de los cultivos de granos siguientes.
¿Esto implicaría que los cultivos de cobertura son menos eficientes en el uso del agua en términos de secuestro de carbono? No, para nada. Para nada. Eso me parece que son casos puntuales, de campañas puntuales, de experimentos puntuales de los cuales se extrajo esa información. Pero en líneas generales, de resultados que tenemos también de ambientes semiáridos, ambientes subhúmedos en el norte, la inclusión de cultivo de servicio como una estrategia flexible, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de agua útil, que permita también un correcto secado, un seguimiento de esos niveles de agua útil y un adecuado secado para no influir sobre la dinámica del cultivo siguiente, la inclusión de cultivos de servicio termina siendo sumamente favorables en cuanto a la eficiencia de utilización de agua del sistema en general. Pero hay casos puntuales, de ensayos puntuales, que marcan en esa situación puntual una tasa negativa asociada a malas implantaciones. También en el caso de las pasturas también había algunos casos por debajo, probablemente por problemas de implantación o mismo por la implantación de esa pastura a través de un laboreo de suelo que genera una reducción y después tenés una mala implantación de la pastura y no necesariamente compensás esas pérdidas de carbono en el suelo. Pero en líneas generales diría no, tanto en ambientes húmedos como subhúmedos como semiáridos, la inclusión de sistemas más intensos en la medida de las posibilidades que generan mayores aportes de carbono van a permitir mayores tasas de secuestro y sistemas más eficientes por unidad de por milímetro de agua consumida para generar carbono. Bien. Acá hay otra pregunta que habla, te pregunta si cuando hiciste lo de la huella de carbono, todo el ciclo, incluiste los insumos utilizados, o sea, si hiciste toda la huella de carbono, incluso con los insumos utilizados. No, perfecto. Esos trabajos que se hicieron con el grupo de productores, decidimos de entrada hacerlo tranqueras adentro. Hacer un análisis tranqueras adentro. Para hacer un análisis tranqueras afuera de huella de carbono total o de ciclo de vida, de LCA, Life Cycle Analysis, o ACB, análisis de ciclo de vida, lo que habría que hacer es incluir todas las fuentes de emisión asociadas tanto al uso de insumos como al transporte de esa mercadería, como al transporte final hasta góndola, si uno que se quiere, y calcular la huella de carbono, las huellas de emisiones asociadas a cada uno de esos productos. Pero en estos casos puntuales decidimos de entrada hacerlo tranqueras adentro. Claro. Perfecto. Acá hay otro, dice, ¿qué rol juegan los microorganismos de promotores de crecimiento y fijadores libres de nitrógeno en el secuestro de carbono? ¿Puede dar alguna opinión o un comentario al respecto? Sí, la verdad que de determinaciones en cambios de carbono asociados al uso de promotores de crecimiento o nitrógeno, yo particularmente no tengo y debe haber muy, muy poca información al respecto. Ahora, por lógica, cualquier sistema que promueva un mayor crecimiento radical, como vimos antes, de los aportes de carbono que provienen de las raíces, cerca de un 70-80% se pueden llegar a terminar formando parte del carbono, del pool de carbono en el suelo, entonces el rol de las raíces es fundamental. Cualquier cosa que genere un crecimiento favorable de raíces o una liberación de exudados y rizo de posiciones favorables va a tender en el largo plazo a favorecer la ganancia de carbono en el suelo. Ahora, valores no tengo para mostrarte o claro, para comentarte, porque creo que hay muy, muy poca información al respecto. Sí, en general, recién ahora se están empezando a hacer ensayos y empezando a ver más información de este tipo de ensayos, que también son bastante costosos. Entonces, recién en Argentina nos faltan datos, así que estamos empezando con este tema. Estamos en pañales. Claro, totalmente, en pañales. De parte de mi parte, de Proferti, desde I+D, estamos comenzando también a tener información local, que todos estos datos también están basados en índices del IPCC y que son con información general, no hay datos locales, exacto, que pueden variar mucho todo esto. Así que es muy, muy importante tener datos locales. Es fundamental empezar a generar datos locales y empezar a ajustar esos factores de emisión que hoy son factores por default del IPCC que se utilizan en líneas generales para todo el mundo, o para ambientes húmedos o para ambientes áridos, pero
No necesariamente un ambiente húmedo del sudeste se va a comportar de la misma manera que un ambiente húmedo de Formosa. Entonces, exacto, hay que empezar a generar esos factores de emisión local, sobre todo asociados a las emisiones de dióxido nitroso, que son las que hoy cuentan tan fuerte en la agricultura. Exacto. Acá tenemos otra, dice, ¿hay alguna forma de estimar el carbono presente en el suelo con relación al potencial al que un tipo de suelo puede llegar a tener a saturación? Sí. Básicamente eso es lo que se puede hacer a través de este tipo de análisis que combinen monitoreos en suelo y el uso de modelos de simulación. Partiendo de los niveles que uno conoce de carbono en sus suelos, de los sectores de carbono en sus suelos, uno puede llegar a proyectar cuáles pueden llegar a ser los incrementos de carbono en tu sistema, porcentualmente o en toneladas de carbono totales, y simular, modelar a través de estos modelos de simulación agronómica, como puede ser el ROTC, el CENTUR, el DNDC o el AMG, que veíamos antes, y proyectar en el tiempo hasta dónde, de acuerdo a las características climáticas, la temperatura, la precipitación y las características del suelo, como el tipo de arcilla, hasta dónde podemos ganar carbono en ese sistema en particular, bajo ese ambiente en particular. Y ver también cuán lejos estamos, cuál es la brecha, cuál es el gap entre lo potencial y lo donde estamos hoy, para empezar a trabajar sobre la disminución de esa brecha. Exacto. Perfecto. Acá dice, buen día, ¿deberían las provincias incorporar normativas que vayan en el sentido de exigir mejores prácticas agrícolas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y aumenten la captura de carbono? Sobre todo para los planes de cambio de uso del suelo. Mira, en tema político no me quiero meter. Claro. Pero me parece que todo lo que vaya con regulaciones no termina teniendo tanto efecto como termina teniendo un programa de incentivos hacia el productor. Que termine reconociendo o favoreciendo a aquellos productores que están haciendo bien las cosas o que quieren empezar a hacer bien las cosas. Y eso termina teniendo un derrame o un ejemplo para el resto de los productores que se traduzca en menores emisiones a nivel regional, a nivel de provincia, y en definitiva a nivel nacional y global. Perfecto. Acá hay otra, dice, muy buena exposición y presentación. ¿Existe la posibilidad de lograr un sistema por lo menos de balance cero con ganadería y pastoreo rotativo con altas cargas sobre pasturas implantadas? ¿Tiene medido el efecto de pasturas base alfalfa versus polifíticas que varían las tasas de secuestro? Si es posible llegar a un balance cero con ganadería en pastoreo rotativo con altas cargas. Día de balance cero, digamos, de carbono neutro. Exacto. Sí, creo que es posible, pero va a depender sumamente de las características ambientales. O sea, como decíamos antes, hay factores muy fuertes que influyen en esa dinámica de carbono en el suelo y en esa capacidad de secuestro de carbono en el suelo. Sistemas por ahí que hoy estén con muy altos niveles de carbono orgánico o que sean predisponentes a perder por mineralización mucho carbono, van a tener mayores dificultades en llegar a esos niveles, a esa ganadería de carbono neutro. Sistemas por ahí que hayan estado degradados, pero en los cuales empieza a generar una mejora en la producción primaria neta a través de la implementación de leguminosas que permita generar aportes de nitrógeno también, y eso permita ir generando mayores aportes de carbono, probablemente en el corto o mediano plazo se puedan acercar más hacia esos niveles de una carne de carbono. Pero, de vuelta, por ahí trabajar únicamente sobre el carbono del suelo es tener una mirada muy corta, y hay que trabajar sobre todo lo que tenga que hacer con el uso de fertilizantes, la gestión del estiércol en los sistemas ganaderos, la mejora en la digestibilidad de la dieta, para reducir las emisiones de metano entérico, y combinar las dos estrategias, tanto el secuestro como la reducción de emisiones, pues si no, creo que va a ser muy difícil llegar a plantear una agricultura o una ganadería de carbono neutro pensando únicamente en secuestro. Claro. Bien, acá vamos con
hay dos preguntas que van para el mismo lado de mercado de bonos de carbono, así que te leo esta que un poquito encierra todo. Dice, excelente presentación, Guillermo. Dos preguntas. ¿Tenemos posibilidad de empezar a medir a nivel de lote con el futuro mercado de bonos de carbono? En principio parecería que no hay un balance realmente positivo en el balance de carbono. ¿Esto es así? En cuanto a medir a nivel de lote, es exactamente lo que se está buscando con estos nuevos sistemas de monitoreo. Bajarlo eso, de esas estimaciones globales del IPCC, bajarlo a la cancha, bajarlo a cada potrero, empezar a medir carbono y proyectar carbono en cada lote de producción. Uh-huh. Y de esa manera determinar la dinámica de carbono, la capacidad de secuestro en relación a las emisiones. Y en cuanto a que sean favorables o desfavorables, depende contra qué se compare y depende contra qué te pague el sistema de certificación que uno quiere implementar. Como decíamos antes, hay sistemas que por mantener los niveles de carbono ya directamente te pueden llegar a pagar porque hay una tasa de secuestro relativo comparativamente contra lo que se venía haciendo, o sistemas que reduzcan la pérdida de carbono, pero eso se traduzca en una adicionalidad, que es lo que piden muchos sistemas de certificación, eso directamente ya puede ser transformado en información para entrar a esos sistemas de monitoreo y que a la larga se traduzca en pagos o en la entrada o incentivos, como se está planteando en muchos países. Sí, yo creo que Argentina tiene mucho potencial en eso, en ese mercado de carbono, y que es lo que se viene también, ¿no? Toda esta muchísimo. Línea... Argentina, de mi punto de vista, Argentina tiene muchísimo potencial por distintos motivos, tanto ambiental, como estamos viendo en esos mapas de carbono, hoy estamos trabajando con la FAO en el desarrollo de un mapa de carbono global para determinar la capacidad de secuestro potencial de los distintos países. Argentina tiene, por las estimaciones previas que venimos realizando, tiene una potencial de secuestro enorme, por la superficie agrícola que tiene, por la capacidad de secuestro en sus distintos ambientes, por las condiciones favorables. Y además coincide que muchas de las tecnologías o estrategias ya se vienen implementando o son relativamente fáciles de implementar por el productor. Y en muchas zonas están creciendo, como la incorporación de cultivos de servicio, asociado quizá a otros factores como la reducción de herbicidas para el control de maleza, pero que en definitiva se termina traduciendo en ventajas en cuanto a la reducción de emisiones. Entonces sí, coincido con vos, Mirta, creo que Argentina tiene un potencial enorme para empezar a implementar esto y para venderse sanamente como país que está haciendo bien las cosas, porque realmente tiene potencial para hacer bien las cosas y reducir las emisiones a nivel nacional. Sí. Y esto es beneficio directamente para el productor agropecuario, porque lo que se busca con estos bonos de carbono es precisamente el pago al productor agropecuario para que se implementen todas estas nuevas tecnologías que disminuyen o que aumentan en la fijación de carbono, y así el balance es más positivo. Entonces esto es algo que va a ir directo al productor agropecuario, es un beneficio que es para él. Así que el que tiene que tomar... Es tomar conciencia y hacer todas estas mejores prácticas de manejo para pensar en ese futuro mercado, ¿no? Exacto. Y nos guste o no, es una movida, es un movimiento que está a nivel mundial y que cada vez va a ser mayor la presión y la demanda por sistemas que tiendan al carbono neutro o a la reducción de emisiones. Entonces me parece una oportunidad para los sistemas productivos argentinos para empezar a ser más eficientes, por un lado, los sistemas que no lo son, y por otro lado, para los sistemas que hoy están haciendo bien las cosas, demostrar que se pueden hacer bien las cosas. Exactamente, exactamente. Si quedó alguna pregunta, después va a ser contestada en la página, vamos a revisar todas las preguntas para que todas hayan sido contestadas. Así que nos quedamos sin tiempo, ya no hemos pasado. Excelente, Guillermo, la verdad, muy buena la exposición y muy buena todo este segmento de preguntas y respuestas. Así que bueno, te agradezco muchísimo que nos acompañes en esto. Bueno, muchísimas gracias, Mirta, muchísimas gracias a Ramiro y a toda la gente de Agroconsultas, y no sé, estoy a disposición para cualquier consulta que envíen a la página o que les pueda responder. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias por el espacio y a disposición. Bueno, y para comentarles que el trabajo que estamos haciendo con Guillermo y con Miguel va a ser un trabajo que también lo van a conocer y lo vamos a publicar, así que es un trabajo muy interesante que también en un futuro
vamos a estar difundiendo. Así que bueno, con esta charla terminamos el ciclo de videoconferencias. Los invito a recorrer las tres charlas que estuvieron realmente muy buenas. Y bueno, nos vemos en el próximo ciclo de conferencias de Profertil. Muchísimas gracias y gracias a la gente de Agroconsultas Online que siempre nos acompaña y excelente toda la transmisión técnica. Y bueno, nuevamente gracias, Guille. Un beso. Gracias.